En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Saludo al Padre Julio, religioso franciscano conventual, un poco italiano, un poco costarricense, un poco cubano, y un mucho español y teresiano. Y le saludo como un héroe, porque me dice que lleva escuchando en estos días inmediatos ya 20 homilías sobre la transverberación de un sacerdote a quien yo conozco muy bien. Y por eso reconozco su heroísmo. Y saludo a todos, a las Madres Carmelitas en este día tan grande para ellas y a todos nosotros, porque también lo es. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado a través de Teresa de Jesús también. El Espíritu Santo, consolador dulcísimo, inspirador permanente, amigo íntimo, compañero indefectible, maestro seguro, guía para todo. El Espíritu Santo nos habla, nos viene, nos ilumina, nos enseña a través de mediaciones múltiples, y no es la menor la vida, la doctrina, la colección de gracias místicas de Teresa de Jesús. De modo que el Espíritu Santo se ha derramado en mi corazón a través de su corazón. El Espíritu Santo quiere regalarme sus gracias por medio de las gracias de Teresa. Y el Espíritu Santo, habiéndola transverberado a ella, es fuego lo que entró en su pecho, y fuego es el Paráclito, quiere transverberarme también a mí. De otra manera, cada alma es un alma, pero el amor es el mismo, como es el mismo Jesucristo ayer y hoy y siempre. Y por esto celebramos, veneramos con regocijo singular y con una conmoción interna muy grande, creciente cada año, esto de la transverberación, la merced del dardo. ¡Qué grande es Teresa! Y como decía un dominico que la conoció en vida, esta mujer es muy grande de los pies a la cabeza, pero de la cabeza arriba es más grande todavía. O sea, la Teresa del cielo, la Teresa para la que no cuentan ya los siglos porque en ella todo es un eterno presente de amor, pero que va llenando los siglos nuestros para que también en nosotros el amor se perpetúe. Teresa es muy grande y se lo reconocen sus amigos y lo proclama la Iglesia y lo acepta gozosa la misma historia de la literatura, de los pueblos. Es grande Teresa desde que se fue al cielo aquella tarde otoñal de 1582 en Alba de Tormes. Tardó muy poco para los parámetros entonces imperantes en ser glorificada. Su canonización, mejor dicho, su beatificación, acaeció en 1614. Pero es que resulta que ya en 1594, cuando no era beata y hacía unos pocos años que había muerto, la Orden del Carmelo empezó a pensar, y así lo estableció en un capítulo, que se confeccionase la misa y el oficio para celebrar a su madre fundadora en espera de que pronto estuvieran los altares. Como sucedió, y ya en 1609, antes también de la beatificación, un monje cisterciense que la quería mucho, padre Sebastián Parra, elaboró ese oficio. Y claro, vino como un fruto maduro, aunque temprano, la beatificación en 1614. Y enseguida la fiesta
se pidió que fuese no solo para la orden, sino para todos los reinos de España, de manera que la pudiesen rezar todos los sacerdotes. También en Portugal, y estudiando un poco todo esto, me ha sorprendido el dato de que después de España y Portugal, el primer país que la solicita para celebrarla como reciente beata es Polonia. De manera que se iba abriendo paso ella por las fronteras de la cristiandad. Y en 1622, la canonización, solo a 40 años de su muerte. Como por aquellos años en que se tenía que empezar a recitar las oraciones de la misa, todavía no era misa propia, era misa del común de vírgenes. Se piensa en elaborar una oración colecta propia para la santa, viene el Papa reinante, Paulo V, y dice, esa oración está bien, pero añadas esta frase, es voluntad mía, personal del Papa. Y la frase era la siguiente, la seguimos diciendo hoy, que todos nos alimentemos en nuestro afecto con la nutrición de su celestial doctrina. Con esto el Papa estaba diciendo, Teresas para todos, tardaría siglos en ser doctora, pero ya de alguna manera era un reconocimiento implícito de su doctorado. No es de cualquier santo que se diga que todos nos alimentemos de su celestial doctrina, y de Teresa sí. Y así se la fue celebrando cada vez más y más, con rito doble de segunda clase y elaborando cada vez más textos litúrgicos, hasta que llega un año clave para los que somos devotos de esta gracia de la transverberación y para los amigos de este monasterio. Y este año creo que tenemos que, en su conmemoración centenaria, empezar a acariciarlo ya, para celebrar los tres siglos que se cumplirán dentro de dos años. Creo que es importante que en esta casa se empiece ya desde ahora a preparar esa conmemoración. Y me atrevo, pobre de mí, a sugerirlo yo con cierta vehemencia a la Madre Priora y a esta comunidad. Se trata de lo siguiente. Había una fiesta antigua en la Iglesia que se celebraba con mucho rango litúrgico y era algo extraño. Ya sabemos lo que supone en el catolicismo la figura del patriarca San Francisco, el Serafín de Asís. Hoy está en el altar un padre franciscano. Pero no bastaba con celebrar a San Francisco. Había que celebrar como la expresividad fortísima del amor de Jesús crucificado en San Francisco. Y entonces se estableció la fiesta, todavía existe en el misal de Juan 23 para los que celebramos la misa tradicional el 17 de septiembre, la misa de la estigmatización o las llagas de San Francisco de Asís, único santo del cual se celebraba una gracia mística particular gratis data. Entonces los carmelitas descalzos, fijándose en eso, piden a Roma una fiesta segunda para honrar el amor de Jesús y la efusión del Espíritu Santo en su madre fundadora. Y no escogen una de las otras muchas gracias místicas que ella recibió, sino esta, la de la transverberación. Y Roma la concede enseguida y sin poner problemas en el año 1726. Por eso digo que se cumplirán tres siglos dentro de dos años del establecimiento de esta fiesta. Que después el cardenal Belluga, obispo de Murcia, se ocupa de que se celebre en todos los reinos de España. Va subiendo de rango. Y se confeccionan también para esta fiesta los textos litúrgicos propios. Y sobre todo se concede a Alba de Tormes y a Ávila y a este monasterio de la Encarnación
una especialísima celebración de la fiesta. Así pasan 2 siglos y medio y viene el Concilio Vaticano II y después de él una reforma litúrgica que en absoluto siguió en todo lo que el Concilio había dicho. Y entonces peligra la fiesta de la transverberación, tanto que prácticamente es suprimida. Y es este monasterio, precisamente, ¿cómo iba a ser otro?, el que hace diligencias y se ocupa de que no desaparezca la fiesta. ¿Quién elabora, llamamos ahora con una palabra extranjera fea, un dossier, en fin, un legajo, un cartapacio, un informe, para que se haga fuerza en Roma, asesorada, me figuro, por unos expertos y otros, por frailes beneméritos, por historiadores, quizá por el inolvidable capellán de esta casa, don Nicolás González y González, que tanto hizo por el monasterio? Pues esto lo hace la Madre Magdalena de Jesús. Pero se busca un gran ayudador al que hoy es imposible no recordar, porque ayer cumplíamos 20 años de su muerte y por eso piadosamente me gusta pensar que estrenó su cielo en el día de la transverberación, el cardenal Marcelo González Martín. Pues creo que se puede decir, haciendo honor a la historia, que él y la Madre Magdalena de Jesús salvaron la fiesta de la transverberación. Y nosotros seguimos celebrándola. Gracias a ellos. Hubo solo un pequeño cambio por el que no quisieron pasar Alba de Tormes y la diócesis de Salamanca. Y fue la anticipación de un día. Antes era el 27 de agosto, también aquí en Ávila y en toda la iglesia. Después pasó al 26. Pero esto tiene poca importancia si lo consideramos junto al hecho de que se salvó la fiesta. Y aquí estamos nosotros año tras año, y gracias a esos dos mismos personajes que salvaron la celebración litúrgica, don Marcelo y la Madre Magdalena, también gracias a ellos empezó a tomar esta fiesta incremento, porque esa gran priora, que se puede decir que salvó también esta casa, es la que se preocupó de que el entonces joven reciente arzobispo de Barcelona, después sería cardenal primado en Toledo, viniera cada año durante más de 30 a predicar la transverberación y a elevarla a un nivel no solo en la piedad popular o en la contemplación espiritual de las monjas, sino creo que a un nivel teológico que no había alcanzado nunca la profundización de este hecho. Quizá no estoy moviéndome en los parámetros canónicos de lo que debe ser una homilía, ustedes sabrán disculparme, pero me parecía justo y necesario hacer este reconocimiento que al mismo tiempo sirva de aviso para irnos preparando al tercer centenario de la transverberación. Porque lo que se quiso con esta fiesta es no solo conmemorar la gracia, sino venerar con toda la gentil obsequiosidad de que es capaz el amor de un hijo, de un amigo, de un discípulo, celebrar el corazón de Santa Teresa. Lo mismo que adoramos, esto ya es culto de latría, el corazón divino humano de Jesús. Lo mismo que veneramos filial y dulcemente el Inmaculado Corazón de María. Lo mismo que miramos queriendo imitar su castidad y su humildad y paciencia, el corazón de San José bendito, también nosotros venimos a honrar el corazón de Teresa. Jesús, María, José, Teresa. Con esas cuatro iniciales encabezan las carmelitas sus cartas o hasta un pequeño billete
Esto es relativamente moderno. No sé si ni ellas mismas saben que el inventor de esta costumbre no fue un carmelita, pero fue un gran amante de Santa Teresa. Nada menos que San Alfonso María de Ligorio, él encabezaba así todos sus escritos. Y nosotros también procedemos en nombre de estos cuatro amores, Jesús, María, José y Teresa, porque queremos tener un poco por nuestro el corazón de Teresa. ¿Por qué se venera en Alba de Tormes esta reliquia singular? Porque cuando hubo que reconocer sus restos en medio del proceso de canonización, muy poco después de su muerte, lo testifica en el proceso una carmelita, Catalina de San Ángelo, pues el obispo de Salamanca, el obispo Manrique, llevó médicos muy expertos y afamados y se asombraron de la incorrupción del cadáver después de varios años, y unos y otros concluían que estaría embalsamado. Pues no, vamos a comprobarlo. Y entonces, haciendo un examen en el cuerpo, ven que no hay nada explicable que produzca aquella incorrupción y aprovechan para extraer el corazón como reliquia insigne de la Santa Madre. Esta es la explicación histórica, la documental, la auténtica. Pero ¿por qué no acudir también un poco a la legendaria? Y es que, como después de morir en Alba la Santa Madre, trajeron aquí a Ávila su cadáver a su casa de San José, aunque estuvo poco tiempo, porque los duques de Alba se movieron en Roma y consiguieron que volviera allí, pues cuando iba a salir de Alba para venir a Ávila, una monja de aquella comunidad no se resignaba a perder a su Santa Madre. Repito que esto es la leyenda piadosa. Y entonces, ni corta ni perezosa, hundió el cuchillo en el pecho de Teresa y extrajo su corazón para guardarlo para ella sola. Nadie se daría cuenta, pensaba. Con el corazón entre sus manos temblorosas, aquella descalza corrió hasta su celda para esconder la reliquia. ¿Qué pensaría la pobre hacer? Pero por el trayecto, sigue contando la leyenda, el corazón chorreaba sangre. Y esa sangre llenó el monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes y toda la villa ducal de un perfume exquisito y maravilloso. Y esto es lo que hace Teresa. Nos permite, de alguna manera, cometer con ella el piadoso latrocinio de robar su corazón virginal para que nuestras manos se llenen del testimonio de su amor a Jesús, a la Iglesia, a los hombres, de su sangre preciosa, y nosotros nos sintamos embriagados por su fragancia celestial. Quiere ella envolvernos en estos amores, quiere la transverberación renovarnos con el fuego del Espíritu Santo, como renovó a Teresa. Por eso nos gusta tanto celebrar esta fiesta, celebrarla hoy y celebrarla aquí. Y al celebrarla aquí y hoy, repito, creo que es caballeroso y elegante. Es de una elemental gratitud recordar primero a aquellos carmelitas y pontífices que establecieron la fiesta. Después, aquellos eclesiásticos devotos que confeccionaron los maravillosos textos litúrgicos. Después, con la Reforma, creo que en algunos casos, empobrecidos en su expresividad. Y por último, repito, al cardenal don Marcelo y a la Madre Magdalena, y a continuación, a su sucesora en el priorato, y a toda la comunidad, tan queridas para nosotros, que siguen dando lustre y esplendor a esta fiesta. Y junto a las carmelitas, aquellas que como abejitas industriosas u hormiguitas silenciosas, sin hacer ni siquiera ruido con sus pisadas,
se ocupan año tras año y decenario tras decenario de que la liturgia tenga el esplendor que tiene y de que, junto con el trabajo de las sacristanas internas, todo esté exquisitamente limpio y a punto. Y me refiero, ya lo saben todos ustedes, a las queridas siervas del Evangelio. A ellas también muchas gracias, que Dios se lo pague. Y a todos, que la Santa Madre nos siga bendiciendo y dándonos un poco de su fuego, un poco de su dardo, un poco de su corazón, un poco de su amor. Así sea.